Puerto Rico se enfrentará este domingo en casa de Lituania por el pase olímpico a París 2024 en el baloncesto masculino tras apabullar este sábado a México 98-76 en la semifinal del torneo repesca que se celebra en la isla caribeña. Lituania avanzó a la final al avasallar a Italia 88-64 a primera hora de la ronda semifinal de la competencia que se lleva a cabo en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan. La escuadra mexicana arrancó el desafío dominándolo a gusto gracias específicamente a dos de los tiros triples que atizó Fabián Jaimes en el primer periodo para darle una ventaja rápida de 4 a 12 sobre los locales. Puerto Rico, al jugar frente a unos 12.730 aficionados, entre ellos su inmortal José Piculín Ortiz, parecía un tanto nervioso pues buscaba su primer pase olímpico en 20 años. La selección mexicana, pese a que Puerto Rico empató el marcador, coló otro canasto de campo de Jaimes y un triple de su veterano armador Paul Stoll para cerrar el primer tiempo en periodo a favor 20 a 25. El tercer periodo, sin embargo, solo tuvo una figura primordial relevante. Waters, el armador boricua, atizó 16 de sus 24 tantos en todo el partido. No solo Waters se destacó en el lado ofensivo en un par de triples, sino también en la parte defensiva y en la fogosidad, pues ya cerrando el periodo salvó el balón cayendo hacia la línea lateral y sobre una cámara de video. Su bravura le costó un golpetazo en la cabeza, por lo que el equipo médico de la selección lo llevó a los vestuarios para tratarlo. Ahora Puerto Rico está a solo horas de posiblemente conseguir su primer pase olímpico desde Atenas 2004. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.